Gotas de Misericordia presenta. Posterior a la solemnidad de Pentecostés, se celebra la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, festividad que se ha expandido por muchos países. Esta fiesta tiene sus orígenes en la celebración del sacerdocio de Cristo, que en la misa latina se introdujo en algunos calendarios y que tras la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II fue renombrada por la Congregación de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote. La celebración fue introducida en España en 1973 con la aprobación de la Sagrada Congregación para el Culto Divino. Asimismo, esta contiene textos propios para la Santa Misa y el oficio que fueron aprobados 2 años antes. Además de España, otras conferencias episcopales incluyeron esta fiesta en sus calendarios particulares como Chile, Colombia, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela. En algunas diócesis, este día es también la jornada de santificación de los sacerdotes. San Juan Pablo II, en el documento Ecclesia de Eucharistía, señala que el Hijo de Dios se ha hecho hombre para reconducir todo lo creado en un supremo acto de alabanza a aquel que lo hizo de la nada. De este modo, Él, el sumo y eterno sacerdote, entrando en el santuario eterno mediante la sangre de su cruz, devuelve al Creador y Padre de toda la creación redimida. Lo hace a través del ministerio sacerdotal de la Iglesia y para la gloria de la Santísima Trinidad. En efecto, los amigos elegidos de Dios doman su carne, fortalecen su espíritu, vencen a los demonios, brillan en virtudes, menosprecian lo presente y predican con obra y con palabra la patria eterna. Además, la aman más que a la vida y pueden ser llevados a la muerte, pero no doblegados. Los sacerdotes renuevan en nombre de Jesucristo el sacrificio de la redención y preparan a sus hijos el banquete pascual, donde el pueblo santo se reúne en su amor, se alimenta con su palabra y se fortalece con su sacramento. Sus sacerdotes, al entregar su vida por él y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y así dan testimonio constante de fidelidad y amor. Las funciones del presbítero tienen una íntima conexión con el ofrecimiento de la Eucaristía. Por eso, la función del presbítero en la Iglesia ha de entenderse partiendo de la cena y de las palabras de Cristo, que mandó a los apóstoles hacer en memoria de él lo mismo que él había hecho. Os he llamado amigos, porque os he manifestado todo lo que he oído de mi Padre. No me habéis elegido vosotros a mí. Soy yo quien os he elegido y os he destinado a que os pongáis en camino y deis fruto, y un fruto que dure.